equipo, venimos del futuro con el nuevo arma con el que Tapia va a jugar todo el final de esta temporada y jugará el año que viene, así que quédate hasta el final del vídeo porque voy a contarte todas las novedades que nos trae Nox para su nueva pala. La nueva pala de Tapia. Si me sigues, sabes que para mí siempre ha sido el top 3 de las mejores palas del mercado. Me enamora esta pala, súper equilibrada, porque creo que tiene lo mejor de todos los mundos. Y este año vienen detalles que pueden parecer pequeños, pero que realmente van a tener luego un significado importante, ¿vale? Y van a cambiar el comportamiento de la pala, así que quiero que te quedes hasta el final del vídeo para entender cuál es la nueva tecnología que incorpora Nox y sobre todo porque espero que en una, dos, tres semanas pueda ir a pista a probarla. Están ahora mismo, que las podéis ver, pero no tenemos aún a la venta, estamos deseándolo. Y realmente quiero ver en qué se traduce. Así que déjame aquí debajo las preguntas que te vayan surgiendo con todo lo que voy a ir contándote, que va a ser muy interesante para mí a la hora de probarlas en pista y daros esa información de primera mano. Lo más importante, o por lo menos lo que a mí me parece más importante y que va a cambiar bastante, es que si os dais cuenta, tenemos un grip un centímetro más largo. Todos los que tenéis una MM2 o los que habéis jugado con Nox, siempre algo que llamaba la atención es que el grip era cortito, ¿vale? Para mi gusto era contenido. Eso hacía que el balance fuera muy agradable. En este caso lo han subido un centímetro más y eso cambia el comportamiento porque ahora toda la masa se iba hacia arriba y por tanto era una pala híbrida, pero con algo más de balance. Claro, Tapia está muy cómodo con la pala con la que viene jugando este tiempo atrás. Es la pala más vendida, yo creo, del mercado, de las más vendidas. No quería cambiar eso, así que lo que han hecho es repartir el balance de tal manera que, como veis, estas hendiduras, estos orificios, primero mejoran la agilidad de la pala, hace que tenga un coeficiente de penetración al viento todavía más eficiente y sobre todo mantiene un poquito más equilibrado ese balance, un poco más hacia arriba de lo que era la etapa anterior, pero realmente muy poquito. Así que bueno, para todos aquellos que adoráis esta pala por la manejabilidad, la vais a seguir teniendo. Otra de las mejoras que encontramos es el tipo de carbono. Si os fijáis, es un carbono 18K aluminizado. Veis que el color que tiene, bueno, pues es así como más grisáceo por el hecho de que lleva aluminio. Se presentan dos opciones, la 12K, que bueno, sabéis que yo soy un gran fan del 12K, y tenemos la 18K. Es la misma pala, simplemente el tacto, cuando escuchéis, no la puedo sacar porque está ahora mismo pegada a la pared, ¿vale? Pero aquel es un tacto un poquitito más seco, más duro, ¿vale? Así que en ese sentido, bueno, pues para los que queréis un poquito más de rigidez, jugáis con aquel modelo y los que no, jugaréis con este. Dentro de esta pala encontramos el núcleo que cambia de ser un HR3 que se va a seguir manteniendo en toda la serie de Miguel Lamperti, en toda la serie ML. Y aquí tenemos un sándwich con dos tipos de goma, dos densidades. Una goma de menor densidad en los extremos y una de mayor densidad en el centro, en el core. ¿Qué conseguimos con esto? A baja velocidad la goma de menor densidad responde con mayor viveza y sin embargo cuando apretáis más la pelota lo que vais a encontrar es que esa goma central con una mayor densidad rebota más. Por lo tanto, tratamos de que tenga ese equilibrio, ¿no? A baja y a alta velocidad, que no pierda en ninguna de las dos opciones. Deseando ver esto, porque realmente la versatilidad es una de esas cosas que siempre buscamos cuando estamos hablando de una pala de estas características. Vamos a la zona externa, seguimos encontrando este granulado, este rugoso, arenoso. Está un poco en el lacado. A mí me parece que tiene algo menos con respecto a temporadas anteriores, pero esto hay que verlo en pista. Haremos algunas dejadas, golpearemos con efecto y veremos si se sigue traduciendo en una buena respuesta de la pala cuando utilizamos el efecto, pero en líneas generales, bueno, creo que es continuista con respecto a años anteriores. Y ahora sí, si seguimos bajando, ya nos vamos directamente al grip que tiene algunos cambios. Primero de todo, encontramos el custom grip que lo que hace es que nos ayuda cuando queremos empuñar la pala a encontrar la manera en la que cada uno nos sentimos confortables. Esto se puede quitar, tardas 20 segundos en quitarlo o ponerlo como a ti te gusta. Bueno, si te interesa esto, simplemente viene montado con la pala de fábrica, de serie, y si no, lo quitas. Y lo siguiente es que trae un antivibrador que recorre desde el corazón hasta la parte inferior del grip por ambos lados y lo que hace es reducir las vibraciones. Por lo tanto, pues una pala bastante amigable para todos los que tenéis esos problemas o esas dolencias de codo, os va a ayudar tanto por el balance como por la absorción de las vibraciones.
Por último, correas intercambiables, esto muy muy interesante, sobre todo en zonas con alta humedad o si sudas mucho, te va a venir bien porque las puedes cambiar y no vas a tener que estar lavando las cuerdas, que es un poco engorroso cuando, bueno, pues a causa de la humedad empiezan a tener mal olor. Así que bueno, esto es un añadido que creo que siempre es interesante. Después de ver todas las mejoras que trae esta pala, para mí lo siguiente es ir a probar la pista, lo estoy deseando. Déjame aquí debajo, como te decía al inicio, qué quieres saber, qué es lo que te importa del comportamiento de esta pala. Recuerda que tienes la versión 12K y la 18K, que solamente cambia la carcasa, en todo lo demás es la misma pala. Así que nada, como siempre, suscríbete al canal, dale a me gusta, comenta lo que necesites conocer y nos vemos en el próximo vídeo.